Buen día, ¿me escuchan? Buen día, profe. Buen día, profe. Sí, sí, se escucha. Hola. Buen día. Bueno, entramos bastante horario, por fin. Bueno, buen día, Nazaret. Buen día, Vanessa, Ayelén, Manuel. A ver cuántos más somos hoy. Varios compañeros se conectaron un rato, profe. Avisaron que bueno, estar en otra clase. Está bien. Ahí algunos me avisaron. Hoy estoy con la cámara apagada. Bien. Ayelén ya dije, Manuel, Milagros, Nazaret, Nicolás, Vanessa, Guillermo. Bueno, creo que somos 7. ¿Qué es lo que están cursando antes de familia? Yo estaba cursando procesal. Ah, bien. Procesal está anterior, en un horario anterior al nuestro. Sí, de 8 a 9 y media, más o menos. Bien, buenísimo. A ver qué me escriben a mí, papá, Yelén, Guillermo también. ¿Alguien para leer? Es re poco igual hoy. Yo leo, profe, si quiere, tengo el código acá a mano. Dale, Manuel, gracias. Hoy no la tenemos a Dalma para que lea, pero ya se disculpó también por privado. Bueno, vamos a ver. Hola, Lautaro, ¿cómo estás? Hola, hola Luciana. Hola, Nicolás. Acá yendo gente al baile, ¿eh? Ya somos varios. Hoy vamos a ver guardas con fines de adopción. Es un tema lindo para ver porque más o menos todos tienen alguna opinión formada y todos conocen a alguien que le dijo, que le avisó, que tenía, que sabía. Está en el código desde el artículo 611 a 614. Son muy pocos artículos. Los artículos son un poco largos. Pero bueno, dan el contexto de este paso previo a la adopción. No sé si han visto adopción todavía o lo están viendo, ¿no? Bien, acá Vanessa me dice que sí. Bueno, este es el paso previo, es la guarda con fines de adopción. Entonces, en líneas generales, y para hacer un poco el preámbulo de lo que nosotros vamos a ver hoy, como la palabra lo indica, es este estadio previo, es este conocimiento tanto del adoptante como el adoptado, es esta empatía, es esta relación nueva que van a empezar a tener padres e hijos, por llamarlos de alguna manera, en esta nueva situación. Es este ahijamiento, como se dice a veces técnicamente en la jerga. Esto lleva a un proceso, este proceso no debería de durar más de 6 meses. Hola Jimena, hola Jazmín. Hola, profe, buen día. Lleva ese tiempo, como máximo no debería de exceder los 6 meses, en este conocimiento de las partes. Primero, para ver si una de las partes están preparadas para recibir a este nuevo integrante en su familia, y no solo hablando de padres, sino de uniones convivenciales, sino de parejas, de nuevas parejas, y su entorno también, ¿no? Un poco lo que hablamos nosotros siempre en esta nueva creación de la palabra familias, los míos, los tuyos y los nuestros, hermanos de algunos de las parejas, bueno, a este nuevo integrante que está en una situación, valga redundancia, difícil. A veces en una situación de calle, a veces en una situación de soledad, a veces en una situación de desamparo. Este abrigo, esta señal de abrigo, esta medida de abrigo, como se pone la guarda con fines de adopción, para que finalmente se cierre este vínculo filial jurídico como es la adopción. Eso es en términos generales,
lo que es la guarda. Algunos de ustedes me preguntaban por privado, pero es lo mismo guarda que responsabilidad parental. Bueno, son primos hermanos, o sea, si bien no es lo mismo porque son dos institutos separados, nosotros con la guarda vamos a empezar a ejercer esta responsabilidad parental nueva que no teníamos, y el padre que deja a este niño en esta situación extrema y de desabrigo va a empezar a perder esta responsabilidad parental, si no a medias o como se pueda, para incluirla dentro de lo que es esta nueva relación de adoptante con adoptado y viceversa. Vamos a hablar un poquito de lo que es la adopción para ir entrando en el tema. La adopción es una institución jurídica, como les decía recién, que tiene por objeto proteger al derecho, el derecho de los niños y niñas y adolescentes, recuerden esas siglas que son NNA, niño, niña o adolescente, a vivir y a desarrollarse en una familia, obviamente en una nueva familia, en una familia que él o tenía o no tenía también constituida. Que le procure los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas, principalmente, pero también materiales, cuando éstas no pueden ser proporcionadas por su familia de origen, como les dije anteriormente. La definición de la adopción está en el artículo 544, pero nosotros vamos a darle este pequeño preámbulo colorario para que ustedes puedan entender. Los tiempos de la adopción serán los tiempos del niño, dice algún jurista por ahí. Entonces dice, bueno, estos tiempos son tan estancos. Bueno, obviamente, como decíamos la otra vez con la prescripción de los 6 meses, si para algunos sí, si para otros no. Bueno, es una materia codificada, el codificador tiene que darle un marco, pero los tiempos de la adopción son los tiempos del niño. Entonces, el tiempo como construcción social de esta nueva relación padre-hijo, y el derecho instituye y anuda esos vínculos, para un lado, pero ojo, también que el derecho destituye y desanuda vínculos en el caso que se consiga en algún momento la adopción con los nuevos registros a sus nuevos padres adoptantes. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda un niño en vivir en familia? Y es relativo, y a veces es difícil, y a veces se da, a veces esa empatía, ese reconocimiento es muy rápido, y a veces no se da. Sáquense de su estructura social, que es la que casi todos tenemos por estos embates mediáticos, pero bueno, no siempre en el listado o en la carencia de la adopción son bebés o son chicos tan chiquitos. Entonces, obviamente, estos padres, este vínculo familiar, en la insatisfacción de no poder procrear, en esa angustia, obviamente están buscando, y naturalmente lo buscan, la adopción o la guarda, en este caso, en primer momento, ¿de qué? De un bebé o de un niño recién nacido o de niños muy chicos. Entonces dicen, no, hay tantos niños para adoptar. Bueno, no es tan así. O sea, los que están en esa condición, vamos a llamarlo redundantemente de privilegio, no es ningún privilegio estar en un listado para adoptar, pero bueno, están buscando todos alguna situación específica, ¿cuál es? Las de niños muy chiquitos, pero hay niños más grandes, incluso hay hermanos, incluso hay muchos hermanos. Entonces después estaremos en el debate, ah no, pero yo puedo adoptar a uno. Sí, pero son tres. No, pero tres no puedo adoptar. Bueno, se va complicando ese andar, ese camino, los chicos van creciendo, el tiempo va pasando y después es cada vez más difícil. O sea, es complejo por la adopción, o por lo menos los números, así lo dicen, de chicos encima que son adolescentes. ¿Y cómo entran de eso, dentro de ese vínculo familiar? ¿Y cómo cohabitan y cómo coexisten con hermanos? Bueno, entonces uno a veces quiere lo ideal sería que no hubiera estos chicos con ese tipo de necesidades, pero de haberlos, uno encima prefiere que sean chiquitos. También es lógico y también lo entiendo. Pero bueno, no siempre se da.
Entonces, ¿cuánto tiempo tarda un niño en vivir en una familia? A veces una vida. Y a veces nuestros propios hijos recorren un camino dentro de nuestra familia que no es el deseado, ni a veces por los padres, ni a veces por los hijos. Bueno, eso se llama, señores, la vida real. Bueno, dentro de esta vida real hay algunas señales en las cuales nosotros podemos reparar. Entonces, sacarse de la cabeza esto de son los papás que buscan a un niño, a un hijo, a una hija, porque no lo pueden tener. Bueno, debería de ser al revés. Son estos chiquitos, son estos más vulnerables, son los más indefensos dentro de esta construcción jurídica, los que están buscando una familia. O sea, el concepto estructural en nosotros debería de cambiarse. Más allá de ampararnos en el dolor de los padres, pensemos primero en estos chicos. Son ellos los que deberían de buscar una familia, una contención, un abrigo. Y a veces nosotros, trastocadamente, lo pensamos al revés. La insatisfacción de un lado para el lugar del otro. Y debería de ser este desamparo de un niño menor en encontrar una familia. Leo algunos artículos del diario. La clamorosa embestida de los medios de comunicación en relación a agilizar los trámites aportando estadísticas de supuestos, después nadie sabe cuántos son, cómo son, niños disponibles, y el rumor continuo de la comunidad acerca del tema de adopción conjuntamente con este imaginario social. Termina diciendo este amigo, es una doble lástima. El niño en situación de calle y la pareja infértil. Bueno, es complejo. Por eso es complejo y por eso nosotros a veces caemos en la liviandad de decir, che, ¿por qué no los adoptan? Porque, bueno, no es tan fácil. Recuerden y tengan en cuenta algunas nociones de tiempo. El juez resuelve esta situación, después vamos a leer el articulado. El juez resuelve esta situación en un plazo de 90 días, esta situación de adoptabilidad. La vamos a ver, o la van a ver en adopción, en el artículo 607. Y tiene 10 días para que le remitan los legajos, para que le remitan toda la información acerca de la futura adoptabilidad. Se da una sentencia de guarda con fines de adopción, que es el 613, es súper rápida, o debería ser lo más sumarísima posible, es inmediata, está dada en el 612, y luego, con esa sentencia, el paso posterior es el de la adopción. Entonces, repito, sentencia con guardas con fines de adopción son 6 meses, ustedes me dirán, ¿están en estanco el plazo? Bueno, hay que ponerle un plazo. Hay veces que pasa, hay veces que no. Hay veces que se complican por distintas situaciones de los guardadores. Por ejemplo, yo intervine en un caso en un lugar en Mar del Plata que se llamaba Hogares de Belén. Entonces, ¿alguien conoció Hogares de Belén o escuchó hablar de Hogares de Belén? Bueno, sí, eran padres. Fue parte mucho tiempo. Bueno, entonces Matías no me va a dejar mentir. Estos padres sustitutos que cuidaban, que guardaban a estos chicos de Hogares de Belén para que en algún momento fueran dados en adopción, hay casos particulares, por lo menos el que atendí yo, que este nene estuvo 8 años con los guardadores de Hogares de Belén. Entonces vos me decís, ¿y ahora me lo vas a sacar? ¿Ahora lo vas a dar? ¿Lo quiero yo? Bueno, no, pero el instituto funciona que ustedes solamente son guardadores transitorios. Sí, te entiendo. Está bien lo del instituto. ¿Ahora me vas a sacar el pibe? ¿Ahora, después de 8 años? Me encariñé, lo cuidé, lo amé, lo crié. ¡Es mío! Bueno, como a veces los plazos, y ustedes dirán, che, pero 8 años y los 6 meses. Bueno, en el medio pasan un montón de cosas, un montón de circunstancias, un montón de cosas que nosotros no sabemos, pero bueno, en definitiva, el final fue feliz. O sea, la justicia dijo, estás 8 años con esta familia es la tuya.
¿no? Y ahí hay mediación, y ahí el juez escucha, y también lo escucharon al nene. ¿El nene qué va a decir? Estos son mis papás. Yo tengo una vida formada con esta familia. El nene qué sabe, si eran guardadores, si eran guardadores provisorios, si iba a estar un tiempo. El nene se crió con sus hermanos, con los otros, era uno más. Bueno, salió bien. Y finalmente quedó. ¿Cuál es el objetivo y la finalidad de esta guarda? Como les dije, evaluar el vínculo afectivo entre las personas y el adoptantes y los niños, niñas y adolescentes. Cumplido el periodo de la guarda, se inicia el juicio de adopción. Se desarrolla como un proceso que va desde el conocimiento personal, como desde el día de la apertura, del niño, niña o adolescente adoptivo con sus guardadores, hasta el vencimiento del plazo fijado por el juez. En principio, debería decirse hasta los 6 meses. Durante ese proceso, entendido como el conjunto de fases sucesivas, y ustedes van a decir, ¿y qué? Bueno, hay audiencias, hay entrevistas, hay acercamientos, hay actividades, hay recreaciones. Entonces Vanessa me pregunta, ¿todo eso para qué? Para fijar vínculos, para estrechar lazos. Entonces Vanessa me dice, ¿con un bebé de 6 meses? Bueno, obviamente será mucho más fácil, más factible. Ahora, cuando el nene tiene 5 o 6 años, y conocer esas caras nuevas, y conocer una casa nueva, y vivir una realidad distinta, y convivir con un posible hermanito, bueno, esos lazos hay que construirlos, hay que llevarlos adelante. Eso lleva un tiempo, un proceso, en donde generalmente el amor, el cariño, la dedicación van supliendo cosas que las dos partes no tienen. Entonces, ¿qué se evalúa en esta instancia? El ensamble afectivo. A ver si esta combinación de individuos funciona. Entonces ustedes me podrán decir, bueno, pero a veces no funcionan en las familias naturales. Bueno, sí, obviamente. Bueno, de eso se trata, de ir construyendo esos pasos. Entonces, ¿será 6 meses poco? ¿Será 6 meses mucho? Bueno, el codificador puso un plazo de 6 meses. En definitiva, el proceso es el que comienza con este, como les dije antes, ahijamiento a la construcción de vínculos entre unos y otros. No es un proceso judicial más, sino que tiene que ser una figura que se otorga de manera provisoria para evaluar si la familia pretensa adoptante que se selecciona efectivamente genera empatía y lazo afectivo con el niño, como les dije. Entonces se crea con la ley 14.528 de adopción en la provincia de Buenos Aires, que fue publicada en el año 2013, una serie de requisitos. Uno, por ejemplo, este famoso listado. O sea, yo estoy en un listado para llevar adelante lo que va a ser en el futuro mi guarda con fines de adopción. Los deberes y responsabilidades de los pretensos adoptantes consisten en, repito y como les dije, el cuidado personal de los niños, niñas y adolescentes. ¿Es responsabilidad parental? Y claro, ya es el cuidado. Con facultades para tomar decisiones de la vida cotidiana. Y usted me dice, y pero todavía no hay adopción. Bueno, pero para cruzar la calle le tengo que agarrar la mano. Tengo que tomar una decisión. Tengo que tomar una decisión sobre alimentarlo. Tengo que tomar una decisión sobre vestirlo. Con miras a obtener la titularidad de la responsabilidad parental, de la famosa responsabilidad parental, cuando este circuito se cierre. ¿Cuál es el juez competente? Obviamente, el que vino interviniendo en esta relación de empatía. Está dado por el 612. Será el mismo de la instancia inmediata anterior. Está dado por el 609 todavía, la legalidad de la medida excepcional. Se aplica el principio de concentración y unidad en la intervención jurisdiccional. Entonces, vea, principio de concentración. Che, está todo dentro del mismo proceso. Voy a continuar. ¿Y con cuál juez? Y con el que tenía. Porque ese es el que tiene mayor conocimiento. Porque es el que vino desde el principio con esta situación.
También está en el 7.16, que dice: guarda la coherencia con la disposición acerca del centro de vida que establece para la determinación de la competencia de los procesos de familia. El centro de vida, donde está el menor, donde está la familia. Recuerden los 90 días, repito, recuerden los 10 días para la remisión de legajos, recuerden que es una sentencia de guarda con fines de adopción. Recuerden que hay una declaración de aptitud genérica. Bueno, che, esto va a funcionar. Ustedes son aptos genéricamente. Y recuerden la idoneidad en la relación de los niños y niñas y adolescentes, que después los vamos a ver en el 613. ¿Cuáles son el cumplimiento de estos requisitos legales generales para la adopción que los vemos particularmente en la guarda? Matrimonios o integrantes de una unión convivencial, persona sola, personas del mismo sexo, recuerden lo que se ha ampliado el espectro con las nuevas disposiciones. Antes eran matrimonios propiamente dicho. Está en el 599, recuérdenlo, estos son los cumplimientos y requisitos legales. 16 años mayor que el adoptado. 16 años de uno, del otro, bueno, de uno por lo menos. 16 años mayor que el adoptado. Residencia permanente en el país por lo menos por 5 años, si no son residentes. La excepción es si son argentinos, nativos o naturalizados. Inscripción en el registro de adoptantes, sí y solo sí, que también está en el artículo 600. Y mayores de 25 años, la adopción, la excepción es si uno sí y uno no. Como les dije, también puede ser, pero por lo menos uno tiene que cumplir con el requisito. Se crea el Registro Central de Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cuándo fue creado NASA? En el 1998. Hay una acordada, la 2269, no pretendo que la sepan, y hay una acordada 3607 del año 2012 que modifica a la última, que es la 3698 del año 2014. Para que lo sepan, nada más, que no vino de que esto es un proceso que llevó años. ¿Cuáles son las metas de este registro, Lautaro? El fortalecimiento del banco de datos de identidad de niños, niñas y adolescentes en estado de adoptabilidad, en guarda con fines de adopción y adoptado, así como también servir de instrumento útil a los jueces en pos de simplificar y agilizar la elección de pretensos adoptantes en el marco de un proceso de otorgamiento de guarda preadoptiva. Y por último, crear un sistema centralizado que otorgue igualdad de oportunidades ¿a quién? A los postulantes, a todos, que sea igualitario, que se evite el tongo, lo agarré por otro lado, en la famosa guarda puesta. Bueno, entonces, ¿qué quiere el codificador con este registro? Darle orden. Y dentro de ese orden le va a dar un marco de igualdad. Y dentro de ese orden y dentro de ese marco de igualdad tendría que ser lo mejor para este menor, ¿no? Que le toquen, no en suerte, sino por un estudio, por un conocimiento, por una inmediación, que le toque la mejor de las posibilidades que le podían de tocar. Se crea el registro en la red federal, con la 25854, por la que se creó la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guardas con Fines Adoptivos, la DNRUA. Repito, Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guardas con Fines Adoptivos. ¿Cuál es esta declaración de aptitud genérica? Entonces, ¿en qué va a constar este registro, este legajo? ¿Se acuerdan que les dije esta información que el juez va a recibir durante esos 10 días? Datos de los postulantes, DNI, acreditación de la residencia de 5 años, recuerden la excepcionalidad, motivación y razones por las que las postulan, o sea, por qué quieren, certificado de matrimonio, uniones convivenciales, libretas de familia, algo que acredite su estado civil, si son personas solas, obviamente están excepcionadas por este rubro, partidas de nacimientos de hijos y constancias de guarda, edad y característica de los niños, niñas y adolescentes que estarían dispuestos a adoptar. Ahí es cuando entra lo que yo ya les digo, el embudito. O sea, ahí es cuando entran, no, yo preadolescentes no, yo adolescentes no, yo hermanos no. Bueno,
no me meto. Vínculos de hecho en curso con niños, niñas o adolescentes y otras guardas, adopciones conferidas en el país o fuera de él, si es que lo tuvieron. Fotografías que tienen estos legajos, fotografías de unos, fotografías de los otros, primera inmediación, quiénes son, certificados de antecedentes penales, residencia y de la Policía Provincial y Federal, certificados médicos de salud, constancias de trabajo y certificación de ingreso, recuerden a esto de cubrir afectiva y materialmente el rol de familia, y estudios psicológicos y sociales realizados por quién, por el equipo técnico, recuerdan que lo preguntamos, preguntamos quién era el equipo técnico, preguntamos si era vinculante o no, preguntamos, bueno, ese equipo técnico hace una evaluación previa, recuerden que hay psicólogos, que hay psiquiatras, que hay asistentes sociales, bueno, van reuniendo información que va a ser de súper ayuda en esta formación de legajos para la decisión fonal. Sanciones. ¿Cuál es una sanción ante la falta de inscripción registral de estos pretensos adoptantes? Recuerden, porque después vamos a ver un casito, son nulas, son de nulidad absoluta. Entonces, la falta de inscripción de los pretensos adoptantes en el registro único de aspirantes a guardas con fines de adopción, el causal es de nulidad absoluta de la adopción otorgada. Lo que se está tratando de evitar, como se llama en la jerga, son estas guardas puestas. Entonces usted me pregunta, Matías, ¿pero y qué son las guardas puestas? Bueno, cuando te lo dan al nene. Y cuando después vinculan, no, vos quédate tranquilo con el tiempo, lo vamos a ir solucionando. Entonces me pregunta Jimena, ¿se puede hacer esto? No. No se puede hacer, porque para esto, este registro, lo que vino a dar es orden, es transparencia, es igualdad, es equidad. Entonces Lautaro, que se frota sus manos, dice, pero esto existe. Sí, claro que existe. Sí, claro que existe. Y también existe que yo viaje a una provincia del interior del país y me lo traiga. Y usted me dice, ¿y qué guarda? ¿Guarda de qué? Si cuando vengo ya vengo con el certificado de nacimiento a nombre mío. Entonces Luciana pregunta, ¿pero es verdad? Sí, mi querida Luciana, eso pasa en el planeta La Tierra y también pasa en nuestra querida Argentina. ¿Es real? Claro que es real. Entonces Nazaré, ahora preocupada por los derechos del mundo, dice, ¿pero ahí no hay contraposición de derechos? Y bueno, empecemos por uno, el de la identidad. Entonces, empecemos por decir, ese chico, ese menor, esa nena, ¿no tiene derecho a saber de dónde viene? ¿De quién es su papá? ¿De quién es su mamá? ¿De qué pasó? Bueno, esto obviamente que existe. Ni les digo en aquellos que tienen algún paso fronterizo. Tampoco voy a dar nombre, pero también existe. Es un delito, claro. Entonces, ¿no estoy? ¿Es de nulidad? Sí, de nulidad absoluta. La registración implica la previa evaluación técnico, científico, social de todas las partes que garantiza el derecho de niños, niñas y adolescentes a desarrollarse en un ámbito familiar digno y con personas idóneas. Vanessa me dice, ¿y puede salir mal? Y sí, nos sale mal a veces a nosotros en el día a día, y no pasamos por todo este tipo de análisis, porque tampoco hay un manual en donde diga, usted se transforma en padre hoy. Es una construcción que lleva un tiempo. Ese tiempo muchas veces tiene muy buenos resultados, y otras veces más o menos, o no tanto. Pero lo que se está tratando de dejar en claro acá es que no queden tantas patas, tantas puertas abiertas, que sea lo más ordenado y mejor posible. Bueno, lo de las leyes ya se los dije, no pretendo que lo sepan, pero sí que de algún lado salió. De no existir postulantes aptos para el caso, el juez de la causa, por resolución fundada y previa vista al Ministerio Público, podrá recurrir a los otros listados que operan como subsidiarios en orden a la proximidad geográfica,
O sea, la zona se acabó, bueno, recurro a otros que están cercanos. Bueno, eso va a cambiar algunas de las posiciones, como por ejemplo la raigambre que tengan la persona en el lugar donde nació. Bueno, pero recurro a otros registros para ver si puedo encontrar ahí postulantes. Si ustedes prestan atención, en algunos chats o a veces ponen que se están buscando padres para determinado nene o nena o pareja de hermanos, bueno, se buscan otros recursos porque se agotaron los primeros. El juez que declaró la situación de adoptabilidad selecciona los pretensos adoptantes de la nómina remitida por el registro de adoptantes, lo vamos a ver en el artículo 613. ¿Cuáles son las pautas de este 613? Les repito, las condiciones personales, las edades y actitudes de los pretensos adoptantes, ya lo vimos, la idoneidad, pim, pim, para cumplir con las funciones de cuidado y educación, la motivación y expectativa frente a la adopción y el respeto frente al derecho a la identidad y al origen de los niños, niñas y adolescentes. Fundamental. Lo dije recién en la colisión de derechos, cuando hay una guarda puesta. Entonces, el respeto frente al derecho a la identidad y el origen, porque está bueno saber de dónde venimos, porque la verdad debería de conducir a un buen puerto. Vanessa se frota sus manos y dice, pero eso es traumático. Y muchas veces sí. Ahora, muchas veces esa mentira encubierta es más traumático cada vez que soy más grande. Que me di cuenta que no eran mis papás a los 20 años. Pero si mi documento dice que yo soy hijo tuyo. Bueno, en este país hubo cientos de casos también con los desaparecidos. Entonces, ¿es traumático? Claro que es traumático. Ahora, en esto de la maduración progresiva que venimos hablando durante la cruzada, el niño de a poco puede ir entendiendo cuál es la situación real y efectivamente de dónde vino. Entonces vuelve Vanessa a decirme, ¿y eso te da el resultado de éxito? No. A veces sale bien y a veces sale mal. El tema es que yo traté de hacer lo mejor que creía. Luciana me dice, y hay miedos y hay incertidumbres. Y claro, las hay. Las hay como en una familia normal, con nenes y nenas que están creciendo. Y también hay otras situaciones. Entonces, es complejo, sí, pero el respeto frente al derecho a la identidad y al origen de los niños, niñas y adolescentes. Vamos a ver qué otras pautas se fijan con este registro. Les dije, el centro de vida del niño sería lo ideal, bueno, donde se estaba o se está desarrollando. Después el legajo más altivo, en igualdad de condiciones de dos aspirantes y en equidad de un montón de pretensos, bueno, el legajo más antiguo tendrá una prioridad antes el legajo posterior. Proximidad a centros de salud. Entonces me pregunta NASA, ¿por qué? Porque tal vez el adoptante tenga algún problema que, Matías, médico. Entonces, tal vez, por su seguridad, por su salud, es mejor que esté cerca de un centro asistencial que tal vez una familia que vive en un lugar donde está a muchos kilómetros. Igualdad de condiciones en el caso de niños, niñas y adolescentes con enfermedad que requiera un tratamiento. Entonces Ayelen me dice, ¿es así? Bueno, es un tratamiento prolongado. Es de una enfermedad que lleve un tiempo importante con visitas periódicas. Bueno, hay muchas, entonces, ¿cuál es? Bueno, lo corro del centro de vida, pero lo llevo al lugar más cercano donde hay un centro que lo pueda atender. ¿Qué dice el artículo de la ley 14.528 de la citación de postulantes? Leo, una vez seleccionados los postulantes, el juez inmediatamente fijará fecha de audiencia para ser realizada dentro del próximo máximo, como le dije, de los 10 días. Ya agarró toda la información, ya los legajos los recibió. Si los aspirantes no concurrieren, dice el artículo, a la audiencia fijada por el juez, o declinaren su voluntad de constituirse en guardadores con fines de adopción, se seleccionará a nuevos
aspirantes. Entonces Manuel me pregunta, ¿y estos así? Y sí, se llama miedo, se llama temor, se llama incertidumbre. Muchas veces hacemos un camino juntos y a la hora de tomar la decisión, estos adoptantes lo repiensan, piensan que no van a estar bien, que entran en crisis y bueno, y se bajan. Entonces Ayelén dice, ¿y otra vez el pibito dando vueltas? Sí. Bueno, habrá que iniciar una nueva guarda para contener a este chico que lamentablemente sus adoptantes se tiraron para atrás. ¿Es para señalar con el dedo? No. No se crean que es fácil tener la responsabilidad de criar a un niño mío, nuestro, ajeno o de que fuera. Hay una audiencia, los postulantes, como les dije recién, ratifican su voluntad de constituirse en qué, en guardadores o no, o se echan para atrás, y el juez articulará las medidas previas para favorecer esta vinculación. Como les dije, encuentros, actividades, momentos, bueno, un artilugio de posibilidades para que esta nueva relación empiece a funcionar. El juez de familia tendrá debidamente en cuenta las opiniones, recuerden esto de escuchar el niño, recuerden otra vez lo de la maduración en el tiempo, entonces lo van a escuchar al niño, niño, adolescente, y en el caso que existan descendientes de los guardadores, y usted me dice, ¿cuáles son? Y los hijos. Y van a opinar, y todos van a opinar, porque es una nueva construcción, porque es una nueva familia. El equipo técnico también participará de la audiencia y hará el seguimiento de las medidas adoptadas. Todo eso que les cuento lleva un proceso, un tiempo, bueno, son 6 meses. ¿Qué dice el artículo 613? El juez escucha, siempre el juez escucha. Convoca a la autoridad administrativa que intervino en el proceso de la declaración en la situación de adoptabilidad, organismo que también puede comparecer de manera como espontánea. Es la casa de quien tenía a este niño, niña o adolescente. El juez debe citar al niño, niña o adolescente, cuya opinión debe ser tenida en cuenta, según lo que les dije siempre, su edad y su grado de madurez. ¿Qué dice el 614? Da la sentencia, es el último, de guarda con fines de adopción. Cumplidas las medidas dispuestas por el artículo anterior, por el 613, con todo esto que les vemos contando, el juez dicta la sentencia de guarda, sí. Acordate, Jimena, guarda con fines de adopción. Y que esto no puede exceder de los 6 meses. Bueno, el artículo 20 es muy largo, yo más o menos se lo simplifiqué recién con todo esto que venimos hablando, pero me quedo con que el juez de familia puede citar en cualquier tiempo a los guardadores para tomar vista del estado en que se encuentra el niño, niña o adolescente. La inmediación del juez quiere saber cómo está con estos nuevos papás o mamás que le van a tocar, lo quiere ver por sus propios ojos, como en aquel caso que les dije que la jueza escuchaba a Juli y le dijo, yo quiero a mis dos papás. Me parece que uno era Roberto y el otro, ahora no me acuerdo, pero la nena misma le dijo, yo quiero a los dos papás. El valor que tuvo, el peso que tuvo de una nena de 11 años para inclinar la balanza para un lado o el otro. En su momento lo analizamos si estuvo bien o mal. ¿Qué va a tener la sentencia? Lugar, como siempre, fecha, datos de las partes y del trámite, los antecedentes fácticos, todo lo que el juez, ¿se acuerdan como les dije de Juli? Este fundamento que hizo la jueza, y además debe fijar, fundamental, el plazo de inicio y de finalización del periodo de guarda con fines de adopción. ¿Para qué? Para después poder iniciar la correspondiente adopción. Les hablo a través del periodo, acuérdense que son los 6 meses, pues las actitudes de los guardadores en abstracto se presumen con su aprobación como el pretendiente adoptivo por el registro, mientras que el plazo otorgado probará en concreto su aptitud ante la situación individual y especial del niño. A veces se da y a veces no, pero hay un plazo que poner.
Llegado el día del vencimiento del plazo, los guardadores, ¿qué hacen? Iniciarán el juicio de adopción, como les dije. O podrán hacerlo la autoridad administrativa, o inclusive el Ministerio Público, o incluso el juez de oficio. Entonces, vencido ese plazo, llegado ese día, los guardadores iniciarán el juicio de adopción. No son los únicos, la autoridad administrativa, el Ministerio Público, o incluso el juez de oficio. Revocación de la guarda. Les leo el, porque está en el artículo 21, los artículos de las leyes son así, son kilométricos. Hago una abreviación. Si durante el plazo de ejercicio de la guarda, dice, los guardadores injustificadamente fueron remisos a presentar los informes o a no comparecer, como les dije, no van del todo confiados, están dando vueltas, qué sé yo, entra el temor, entra el miedo, no van a las audiencias de vista señaladas por el juez de familia, o los informes de la visita son malos, el equipo técnico dice, che, esto no va, entonces se puede revocar. De oficio o a pedido del Servicio de Protección y Promoción de revocar los derechos correspondientes. El juez de familia podrá revocar la guarda otorgada por todo esto que les dije. ¿Por qué? Porque no hay comunión, porque no se dio, porque no hay empatía, porque querían. Claro que las dos partes querían, pero no resultó. Bueno, lamentablemente para unos, como diría el jurista que les nombré recién, el famoso dolor doble. Unos papás no pueden tener un hijo y un hijo no puede tener una familia. Pero bueno, el instituto logra que por lo menos este nene siga adelante con el que sigue en la lista. Vamos por último a desmentir de esto que dicen, con todos los chicos que hay y nadie los adopta. Entonces Jimena dice, qué mentira, que es, le crea lastra Jimena y dice, voy a seguirla. Bueno, guardas con fines adoptivos dictadas en distintos, es un censo, ¿no? En el año 2017 hubo 657 guardas con fines adoptivos dictadas y comunicadas con sentencia. 657 nuevas familias, nuevas construcciones jurídicas con este tema de la guarda. En el 2016, 482, en el 2015, 489 y en el 2013, 393. ¿Por qué les digo esto? Porque este instituto va creciendo. Entonces, Luciana, quiere decir que en algún paso sirve, que en algún paso le dio orden. Matías capaz que lo sabe por su experiencia con sus padres, pero en algún momento se fue encauzando. Registro central de aspirantes a guardas con fines de adopción, voluntad adoptiva según las edades de los niños, niñas y adolescentes. Ayelén. De un año, o menos de un año, 2.092 casos. De dos años, 2.109. O sea, un montón anotados en este registro de aspirantes para un año, para o menos, para dos años. Les pego un salto, Vanessa. De seis años, ya hay 902. Ya hay un tercio de papás en estos de seis años, a dos años, hay 902 contra 2.000 y pico. Es mucho, ¿no? Bueno, ustedes se darán cuenta, y estamos hablando de unos peques de seis años, que son chiquitos así. O sea, tampoco es como que el ideal es el bebé que no pude tener, o que lamentablemente no pude tener. Ahora, pero estos bebés, sí hay bebés. Estos peques, hay un montón. Bueno, seis años. Con 10 años, que sigue siendo un chiquitín, 10 años, 108. Solamente 108 postulantes anotados contra 2.100 para un bebé o hasta un año. Y de 12 años, de 10 a 12 años, ahí en la puertita de la preadolescencia, 17.
17 anotados. ¿Te imaginas si me traen una nena de 16 años? Casi no hay. Bueno, sigo. Grupo de hermanos. Cuando es un solo hijo, perdón, no es un hijo, cuando es un solo nene, o sea que no tiene hermanos, 2.283 anotados. Hasta dos nenes, 1.417. Bueno, bastante bien. Más de dos nenes, o sea, aquellos para adoptar que son tres hermanitos, entonces Manuel me pregunta, ¿y qué? ¿Los van a separar? Y no. Y no se deberían. Hay casos en que los separan, sí, claro que los hay. Yo conocí una vez un caso que eran 8 nenes en adopción y los separaron en dos familias. Miren, también, a uno le tocó 4, a otro le tocó 4, o creo que a uno le tocó 5, a otro le tocó 3. Bueno, es un liete. 183 casos. Solamente 183 postulantes para más de dos hijos. Bueno, las cifras son abismales. Entonces, ¿les quedó claro más o menos cómo es el sistema para llegar a la adopción, que en realidad es esta guarda con fines de adopción? ¿Les cerró la idea? ¿Se entendió? Luciana mueve su cabeza mirando al cielo y al infierno, entiendo que es un sí. Matías se ríe, Vanessa está perpleja. O sea, o no entendió nada, o todavía está pensando quién adoptó a los 8 pibes. Lautaro lo entendió, su sonrisa es abismal, a Yelén creo que sí. Manuel se ríe como diciendo qué pavada, yo ya lo sabía, pero bueno, el tipo se ve que estudió. Y Nazaret no hace preguntas. Veo que va bien. A los demás no los veo, pero les puedo hablar también. La guarda, de hecho, es la que se produce a partir de que los progenitores de un niño se desligan de las funciones de crianza, quedando el niño a cargo de quién, de terceras personas, sin ningún tipo de intervención. ¿Existe? Sí, claro que existe. Se lo dejo a un tío, a un amigo, a un pariente, a lo que fuere. Entonces, esa es la guarda de hecho. Nace con la entrega del niño, acto que puede tener como antecedente, como les dije, algún grado de parentesco, o afectividad ante los adultos, o no. No tener ninguna relación en absoluto y estar sustentado a las necesidades de esos adultos, ¿de qué? De dejarlo. Que es es puesto en un lugar, un objeto, una canasta, en una caja o en lo que fuera. ¿Es una película? Sí, obviamente. ¿Pero pasa? Sí, claro que pasa. Claro que los dejan con una nota. Sí, también los dejan con una nota. Entonces, esta guarda de hecho está en el 611, que también es un artículo así. En principio le digo que está prohibido, que no se puede hacer. Después vamos a ver un casito. Queda prohibida expresamente la entrega directa en guarda de niños, niñas y adolescentes mediante escritura pública. Recuerden, escritura pública o acto administrativo, así como la entrega directa en guarda otorgada por cualquiera de los progenitores a u otros familiares. Prohibido. La transgresión de la prohibición habilita al juez a separar al niño transitoria o definitivamente de su pretenso guardador. Entonces me dice Matías, ¿me lo van a sacar? Sí, pero pará, esto no es Hogares de Belén como laburaban tus viejos. Acá alguien se lo dejó a uno. ¿Me lo van a sacar? Sí. ¿En pos de qué? En pos de proteger al niño, niño adolescente. Y a veces no se produce un efecto peor. Sí, a veces sí. Ni la guarda de hecho, ni los supuestos de guarda judicial o delegación del ejercicio de la responsabilidad parental deben ser considerados como a los fines de adopción. Pero yo lo tuve, no me interesa. El juez le va a querer dar un orden al proceso. Por eso este famoso registro. Medidas de naturaleza cautelar, donde la verosimilitud del derecho está dada por la transgresión al principio general de cuál, Lautaro, de la prohibición de guardas de hecho. Están prohibidas. Y el peligro de la demora, insisto, en la permanencia del niño en la familia, que irregularmente recibió a una criatura. No se puede hacer. El 643 habla de la delegación del ejercicio de la responsabilidad parental en el interés del hijo. Ya lo hablamos recién, como uno va dejando y el otro va tomando, del guardador a favor de un tercero que debe revestir la calidad de pariente por razones de especial gravedad. No importa.
La entrega directa y la inscripción como propio a un hijo ajeno, recuerden, no va. El desprendimiento de la crianza y consolidación del vínculo en situaciones de desequilibrio sociocultural entre la familia que entrega y la que recibe, te creo, tenés razón, pero no es el proceso, hay otros caminos y hay otros elementos. Y una elección materna o paterna fundada en el conocimiento o vínculo previo, sea este de confianza o de parentesco, se lo deja a la tía, se lo deja a la hermana o se lo deja a la madre. Entonces Jimena dice, ¿y esto cómo hacen? Bueno, esta es la vida. ¿Sí pasa? Sí, claro que pasa. ¿Y todo pasa por la justicia? No. Muchas veces no. ¿Y todo pasa por una relación de qué? De límites lejanos a los que muchas veces podemos conocer nosotros. Entonces la Vanessa me pregunta, ¿cómo cuáles, por ejemplo? La promiscuidad, la pobreza, el hambre, la necesidad. Entonces vaya usted a decirle a una persona de 17 años que le dejó el hijo a su madre, que su madre venga y le diga, pero vos tenés que hacer la guarda con fines de adopción para luego, ocurrida la sentencia, iniciar. Se lo dejó para que se lo críen, para que le den de comer, porque ella era chica, porque está trabajando, porque no sabe o porque no lo sé. ¿Se entiende lo burdo que quiero decir? Bueno, que hay cosas que superan al codificador y a este orden de las que yo les venía hablando. La entrega directa y la inscripción como propio de un hijo ajeno, ya se los di el caso. El desprendimiento de la crianza y consolidación del vínculo en situaciones de desequilibrio sociocultural, recién les dije, entre la familia que entrega y la que recibe, esta vulnerabilidad social, bueno, yo le llamé hambre por promiscuidad, llámenlo si quieren vulnerabilidad social, que queda un poquito más fino. Una elección materno-paterna fundada en el conocimiento o vínculo previo, sea este de confianza o de parentesco, la madre, la tía o la abuela. Che, yo tampoco lo puedo hacer porque soy una nena. Y de repente me encontré, como diría la negra Sosa, con un hijo a una pronta edad. Ayelén dice, está mal. Bueno, también hay que ponerse cada uno en el zapato que le corresponda para tomar ese tipo de decisiones. Esto ya lo vimos, esto también. Momento, Lautaro, usted que es el abogado nuestro, ¿puede un progenitor que abdica de ejercer la responsabilidad parental, o sea que se está desprendiendo de esa criatura, conservar el derecho de determinar con quién crecerá y se desarrollará su hijo, siendo ese uno de los derechos a los que renuncia? Entonces la pregunta es tramposa. ¿Puede alguien que se está desprendiendo de una cosa tener la suficiente capacidad para decir a quién se la da? Entonces, dice el codificador, creemos que no. Pero bueno, la inmediatez dice otra cosa. O sea, evidentemente esta persona que está dando algo también muchas veces es porque no puede llevarlo adelante. Entonces lo da en quien ella cree o quien él cree que va a ser un poquito así mejor que ella. Bueno, es un intríngulis, Lautaro, que tendrás que dilucidar en los estrados de la justicia. ¿Cobra relevancia el derecho del niño a desarrollar su personalidad en un ámbito familiar propicio? Bueno, va a estar con la abuela, digo yo. Garantizado con control estatal, organizado a esos efectos. ¡Ojalá! ¡Claro que sí! Claro que debe funcionar la guarda, porque claro que tiene muchísimas señales más de abrigo para este pibito o pibita. Claro que debería de funcionar, y claro que funciona. Como Matías funcionó y funciona Hogares de Belén. Claro que sí. Esos institutos van formando esas decisiones para que finalmente se cierre el vínculo. La clamorosa embestida de los medios, ya lo sabemos. Un caso práctico, estos que le gustan a Nazaret. Dolor e indignación
en los titulares, matrimonio reclama por su hijo adoptivo. Una pareja valcarceña, si alguien es de Valcarce, no voy a dar los nombres, felizmente casada, qué bueno que el juez alegre felizmente casada, hace más de 7 años recibió un golpe al corazón cuando la justicia provincial, o sea, creo que se resolvió en Mar del Plata, le quitó a X, su hijo adoptivo, que convivió con el matrimonio por más de un año. Más de un año. Luego de estar internado en el hospital materno infantil por recibir continuos castigos por parte de la madre biológica, Vanessa se agarra la cabeza. Sí, pero existe. O sea, en definitiva, al nene, a nena, no importa, ¿no? La fajaba la madre. La dejó en el hospital. Bueno, ¿me siguen con el caso? El otro matrimonio, recuerden, felizmente casado. Reclama a su hijo adoptivo. Les quitaron a Pirulín, su hijo adoptivo. Y ahí viene lo que no sale en la noticia. Una, no había adopción. Dos, no hay guarda con fines de adopción. Tres, no había guarda simple. No había nada. No hubo intervención judicial, no había registro, no estaban en esto, no hubo todo lo que les expliqué. Equipo, iba a decir gabinete interdisciplinario, no participó el equipo, o sea, no hubo inmediación, no hubo legajos, no hubo información, no hubo nada. Sí hubo, entonces, los derechos humanos de Juancito, del otro lado, o de Pirulito, la privacidad, las personas se dan o se quitan, bueno, ya empiezan a jugar del otro lado, si estuvo bien o no. La pareja valcarceña sigue felizmente casada. Ausencia de informes periciales, ya se los dije. Interdisciplinarios en relación al equipo interdisciplinario, ya se los dije. No había nada. Entonces, ¿cuál fue el relato? Fueron utilizados para cuidar a un niño de 1 año y medio y alguien en la justicia les dijo... Les ofreció quedarse con el menor, ya que no había en el distrito ningún lugar de abrigo. O sea, no había casas o no había lugares en las casas para que este chico o chica quedara en una situación que no fuera la de calle. Nosotros le dijimos, este matrimonio felizmente casado de Valcarce, le dijimos que no estábamos anotados en el registro. El Estado le contesta que era mejor. Si no, sospecharían que era una entrega, que solo había que dejar pasar el tiempo y que nadie lo iba a reclamar. Lo que les dije recién, un ejemplo de guardas puestas. ¿Qué pasó? Lo reclamaron. En algún momento intervino el Estado, tarde, pero intervino. En el diario apareció que le sacaron el nene o nena a este matrimonio. Está bien, esa fue la noticia. Lo que no aparece es cómo surgió la noticia y por qué se le sacaron. Después de meses de convivir en la casa en donde estaba, para decirnos que este chico iba a ser restituido a los juzgados de Dolores. Además, nos pusieron una restricción, fíjese, el juez le pone una restricción a estos pretensos guardadores, no sabemos cómo está, dicen los padres, ni cómo se encuentra. Ahí empiezan estos dimes y diretes. Entonces Manuel dice, che, y ahora se lo van a sacar si estaba re bien el pibe. Ah, porque no cumplió el proceso. Porque está fuera de la ley. Bueno, se lo sacaron. Y encima, a estos pretensos, padres o guardadores, les pusieron una restricción de acercamiento. Chan, esa era novedosa. Como el Estado puede... Se pregunta, ¿no? ¿Cómo el Estado puede desproteger tanto a los niños y dejarlos con desconocidos? No sabemos qué somos, le contesta el matrimonio, nosotros sabemos que somos buenos padres, pero el Estado no nos conoce. Claro, este matrimonio valcarceño dice, a ver, yo entiendo la fragilidad de la norma, pero ¿por qué nos lo sacan? ¿Por qué desconocen que somos buenos padres? ¿Por qué el pibe estaba bien? Y ahora el pibe está en un lugar de asistencia en Dolores. Se llaman guardas puestas. Les quise decir, por esto de la prohibición, un ejemplo, un caso de las guardas de hecho. Recuerden que no se pueden, recuerden que están prohibidas. Recuerden que tiene que basarse en la buena fe de los guardadores. La buena fe es
ir a derecho de por qué yo quiero obtener a una criatura. Y obviamente esto se da por erradas intervenciones del Estado en o tardías o no bien asesoradas. Los guardadores no son apropiadores, recuerden la buena fe. La ausencia de la intervención del Estado da cierto grado de clandestinidad, como les dije, a esta guarda con fines de adopción. Y después, obviamente, vendrá la petición del blanqueo de una situación de hecho cuando alguien denuncia esta irregularidad. ¿Qué tendría que primar en esto? El superior interés del niño, niña o adolescente. ¿Pasa? Muchas veces pasa. Y muchas otras no. ¿Se entendió? Luciana mira como diciendo, qué embole. Ah, ahí levantó la mano. Debe ser el delay de mi internet. ¿Se entendió? Matías, Nasa, Lautaro, Ayelén, Manu, Vanessa, Jimena. A los que veo les pregunto. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿De quién habla? Manuel. Acá. Estuve a punto de decir un chiste, pero sí, dale, iba a decir, hola, aquí está tu disco, programa muy viejo de radio. Sí, dale. Obligatoriamente se tiene que estar, para poder iniciar un proceso, inscripto en el registro, o se sí. Puede, por ejemplo, no. Puede ser por afinidad con un niño de que se lo conozca, o que dé la casualidad. De hecho, te dije, no, nula, de nulidad absoluta, sí, en el registro. Me va a preguntar el amigo Matías, pero él no pasa a veces al revés, sí pasa. Pero no se puede. ¿Alguna otra preguntita más? ¿Profe? Sí. Ya sé, sos de Balcarce. No. Todavía. Sí. Una pregunta. En esos casos en los que hay una guarda de hecho, ¿ves? O sea, de que se lo retire inmediatamente de ese espacio, ¿no tendría que haber como una situación previa de evaluar si está mal ese chico ahí? La situación previa es que está mal. Muchas veces pasa que eso se va acomodando con el tiempo y finalmente la guarda se da. A veces está regida por un control mucho mayor, como puede ser la desidia, que yo les dije, este matrimonio que tuvo 8 años al pibito, pero muchas veces se llega al mismo fin. Ahora, usted explíquele también al padre que está anotado primero hace un montón de años. ¿Entienden la equidad? ¿Entiende cómo debería de jugar la justicia, la igualdad, el orden? Ahora, yo les di muchos ejemplos de que a veces pasa y que a veces no. Pero sí. ¿Contestada, Jimena? Sí. ¿Alguna pregunta más? Profe, yo. Dale, Ayelén. No, Luciana, perdón. No, Luciana. Sí. En realidad no quería comentar que yo sigo acá en Instagram una página que se llama Cuidadores de Familia MDP. No sé si uh-huh. La siguen. Es del juzgado número 5 de acá. Y nada, me pareció re interesante comentarla porque hablan de todas las... Hay un listado de... Luciana, el juzgado número 5 fue el que sacó la otra vez una publicación a la que yo hice... mención que estaban buscando unos papás. Me parece que la nena era grande como si te dijera 16 o 17 años. Sí, había dos casos con distintas capacidades y correcto. Capacidades diferentes. Y bueno, nada, mi hermana estudia terapia ocupacional, entonces también lo vio, porque vemos varias cosas bueno. Similares a lo que es este tema, y bueno, nada, me pareció interesante compartirlo. Ese fue, bueno, genial por tu aporte, Luciana. Ese fue el caso que yo les mencioné de un juzgado de aquí. Es el juzgado de familia número 5. Eso. Bueno, gracias por el aporte, Luciana. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, Nazaret va a preguntar algo. Ya vi que está buscando el micrófono. No, pensé que toqueteaba algo ahí. Bueno, Matías, nada. Lauta. Queda muy poco. Me queda una sola clase a mí. Es una clase difícil. Y es una clase dura, que es la de violencia de género y violencia familiar. Nada, la voy a tratar de dar con la mayor de las alturas y respetos posibles, pero son clases power, son clases
difíciles. Esa es la última clase que me queda, después ya nos encontraremos en el parcial, así que ya queda poquito, vayan tratando de cerrar todos los temitas que les queden abiertos, porque ya falta poquito para el parcial. ¿Algo más? Reviso el chat porque había una pregunta de alguien. No pasa nada. Bueno, gracias por escucharme. Espero que hayan entendido. Saludos. Chao, profe. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe.